Hola, ¿ya estamos ya? Hola. Ya. Hola, chiquillos, chiquillas, buenas noches. Gracias por acompañarnos en nuestro primer panel. Gracias por acompañarnos en nuestro primer panel. Estos paneles están organizados por la Corporación Chilena del Documental y el programa Miradoc, que estrena documentales chilenos. En esta ocasión se trata de nuestro primer documental online, Aidé y el pez volador, que es un documental que estamos estrenando con mucho orgullo en todo el mundo, desde la semana pasada. Aidé y el pez volador es una hermosa película que inspira muchísimos temas relacionados con derechos humanos, con el ser mujer, con el ser comunidad. Por eso mismo hemos querido ir más allá de difundir la película y hemos querido invitar a distintas personas expertas en estos temas que la película propone para conversar junto a su protagonista, que es Aidé Overreuter, sobre estos temas. Estaremos hablando de ellos los días jueves, siempre a las 8 de la noche, hora de Chile, en YouTube CC Documental y en Facebook Miradoc Chile, con distintos invitados especialistas en temas como el de hoy, que es cómo opera la justicia chilena para las mujeres, feminismo y violencia de género, crisis social y comunidad, salud mental y autocuidado frente al abuso y a la discriminación. Aidé y el pez volador es una película dirigida por Pachi Bustos y producida por Paola Castillo. Es una película protagonizada, como les contaba, por Aidé Overreuter y ella va a estar hoy día con nosotros. Además, contamos en el panel con Macarena Nieto, a quien ustedes pueden ver también en pantalla. Ella es intérprete en lengua de señas, chilena, por cierto. En lengua de señas chilena, porque existen distintos tipos de lenguas de señas, y hemos querido incorporar la lengua de señas en estos paneles para que la comunidad de personas sordas, ojalá, pueda sumarse a estas actividades y además de ser espectador, pueda ser un público activo que pueda también participar opinando de estos encuentros de los jueves por la noche, los jueves de julio, los jueves de invierno, donde estamos en casa recluidos por el COVID. Quiero presentar a las personas que nos van a acompañar esta noche. En primer lugar está nuestra moderadora, Alejandra Matus, que es periodista de la Universidad Católica y máster en Administración Pública de Harvard. Ella se convirtió en una periodista famosa cuando escribió el libro negro de la justicia chilena. Fue también directora de Plan B, donde conoció a la protagonista de nuestro film. También fue editora del The Clinic y actualmente está cursando un máster en Nueva York. Así que le agradecemos muchísimo que desde Nueva York esté acompañándonos y también esté denunciando, inclusive desde tan lejos,
aquellas cosas que están ocurriendo en nuestro país, como ya sabemos, hace poco temas contingentes en relación al COVID. Así que, Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por hacerte parte de esto. Sabemos que tú tienes un vínculo con la película, porque tú fuiste quien de alguna manera hizo público el caso de Aidé, lo dio a conocer, generó de alguna manera toda la cadena de acciones ¿no? que hicieron posible que el caso Aidé se hiciera conocido y finalmente se hiciera justicia. Así que sabemos que estás aquí porque estás vinculada con ella. Y con su caso, y que esa es la razón por la que nos estás acompañando, y te lo agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias. Bueno, también tenemos con nosotros a Aidé Overreuter, que está ahí. ¡Hola, Aidé! Gracias también por acompañarnos. Muchas gracias, Aidé, compañera de tantas aventuras. Esta película ya en el fondo, por fin, ganó su estreno, porque íbamos a estrenarla en noviembre del año pasado. Finalmente no se pudo a raíz del estallido social, que en buena hora que vino también. Luego íbamos a estrenarla en abril, pero llegó... digamos, la pandemia, no pudimos, y hoy día, en el marco de esa misma pandemia, es que la estamos estrenando, pero ya no a nivel nacional, sino a nivel mundial, y estamos con la Ale desde Nueva York haciendo este panel. Entonces se están produciendo todas estas cosas maravillosas, esta sinergia donde hay muchísimo más gente que está participando de la película. Así que nos acompaña también. Encantada. Bienvenido también Francisco Ugaz. Él es abogado de la Universidad Católica de Chile, de la Corte Suprema. Tuvo también una formación en Madrid, se ha especializado en derechos humanos. Es parte del equipo de Nelson Caucoto, un insigne abogado, y trabaja en el Observatorio de Justicia Transicional del Centro de Derechos Humanos de la UDT. Es, como decía, su especialidad, el campo de los derechos humanos. Nos acompaña igualmente Nicole Cram, quien estudió... cine documental. Hola, Nicole. Cine documental y es fotógrafa. Además, ella realizó una parte de su formación en la Escuela de Cine San Antonio de los Baños de Cuba. Es activista de derechos humanos. Estuvo en la frontera entre Colombia y Venezuela el año pasado, cuando Guaidó realizó todo este acto, digamos, bien performático, y sufrió, ella justamente estaba haciendo cobertura de este hecho, grabando para un documental, y sufrió un atropello con una tanqueta. Y posteriormente estaba registrando todos los hechos del estallido social, también para realizar un documental. Y, digamos, entiendo, pero tú eso lo puedes rectificar, porque el juego del teléfono siempre produce distorsiones, recibiste un disparo prácticamente a quemarropa en tu ojo, que te produjo la pérdida del 90% de la visión. Así que desde entonces Nicole se ha convertido en vocera de los derechos humanos, es además coordinadora del movimiento feminista 8M y de las víctimas con trauma ocular del estallido o del movimiento social de octubre en Chile. Y por último, quisiera presentar a Constanza Schoenhout. Ella es abogada de la Universidad de Chile con diplomado en Derecho Público Económico
y Género y Políticas Públicas Globales. Trabaja en la Corporación Humanas. Bienvenida, Constanza. Que es una fundación que promueve los derechos humanos y la justicia de género. Estamos muy contentos de que estés aquí. Ella trabajó como jefa de gabinete de Gabriel Boric porque fue fundadora de, una de las fundadoras del Frente Amplio. Es militante también de este partido. Así que es una activista política sumamente ocupada en la actualidad. Hola, bueno, muchas gracias. Bueno, chiquilles, sin más, los dejo. Ale, te gracias, dejo la palabra. Paola, gracias. Bueno, como les contaba originalmente, o en su primera intervención, Paula, Aide y el pez volador es una película que narra la historia de Aide a partir de una publicación fortuita en el Plan B, fortuita para la justicia, digamos, no fortuita para nosotros, que para nosotros fue una publicación muy importante, pero que fue recogida por un señor, el héroe improbable de esta historia, el Vicente Bárcena, que lo lleva a la justicia. Y desde ese momento empieza a ocurrir una serie de situaciones atípicas que a la vez que empatizan con el dolor de Aide y con la lucha constante que ella ha hecho en favor de los derechos humanos, también va mostrando a cada protagonista en el rol que pudo jugar para este caso excepcional, y este es el tema que quiero introducir con nuestro panelista, este caso excepcional de justicia en un caso de torturas, de fallo, digamos, no justicia completa porque también las penas son bastante mínimas, pero por lo menos un juicio que llega a fin y que termina en sentencia condenatoria, por casos de tortura, que es bastante inusual en Chile, y torturas hacia una mujer que incluyó el aborto forzado como parte de las torturas de su hijo Sebastián, que tenía 5 meses de gestación. Me parece a mí que esta película abre la pregunta respecto de por qué estos casos son excepcionales. ¿Por qué han quedado fuera de los tribunales de justicia y también de la problematización que hacen los propios organismos de derechos humanos en su defensa? Hay razones históricas, tal vez inmediatamente después de la dictadura, lo primero fue pedir justicia por los detenidos y detenidas desaparecidas, por los diputados políticos, pero la tortura siempre fue considerada casi como que cuando Elwin hablaba de justicia en la medida de lo posible, lo que quedaba fuera de lo posible era la tortura. Y aún más quedaba fuera, incluso invisibilizada, la violencia en la tortura específica hacia las mujeres. El castigo por haber sido mujeres que se dedicaron a la política, que fue un castigo que se materializó en las torturas y que iba mucho más allá del simple control que intentaba hacer la dictadura de la oposición política. Y quedó en general como un secreto con el que vivían las sobrevivientes de esta violencia sexual y violencia de género. ¿Por qué creen ustedes, y aquí les cedo la palabra a cada uno de ustedes, por qué creen ustedes que ha sido excepcional el tratamiento de la justicia hacia las graves violaciones de derechos humanos específicas cometidas hacia mujeres y en este caso también hacia su bebés en gestación?
Creo que tienen que... El moderador, por favor. Quitarles el mute. ¿Quién quiere hacer su reflexión primero? Francisco. Muchas gracias, Alejandra. Quisiera comenzar saludando, bueno, a ti, saludando a Aide, a Paula Macarena, a Nicole, a Constanza y a quienes nos acompañan actualmente. Agradecer a Miradoc y también a Aide especialmente, quien me ha convocado e invitado para participar en esta instancia, lo cual para mí es un honor. Quisiera mencionar lo siguiente y acotar mi forma de aproximación a este tema. Yo, dentro de mi experiencia profesional, he trabajado lo que es la investigación y sanción de crímenes de la dictadura que nos afectó en el pasado reciente, en el periodo 73 y 90. Yo trabajé en el programa de derechos humanos, que básicamente prestaba asesoría legal y social a los familiares de víctimas ejecutadas y desaparecidas. No de las víctimas sobrevivientes, las víctimas de prisión política y tortura, ¿ya? Y ahí particularmente me fui focalizando en algunos temas, temas concretos de visibilización de violencia de género que no se abordó en su oportunidad por parte de del programa mismo y por parte también de la justicia. Y aquí debo reconocer mucho el trabajo de una abogada del programa de Derechos Humanos, que se llama Paulina, que ella me motivó ciertamente a darle ese enfoque de género al tratamiento de los casos que afectaron a víctimas entre ejecutadas y desaparecidas. Recuerdo el caso de Reinalda Pereira, de Marta Ugarte Román, de Bárbara Uribe, me recuerdo particularmente que fue un trabajo que realizó específicamente Paulina del programa de Derechos Humanos. Y yo también quisiera mencionar de que, paralelamente, y quisiera hacer eco de algunos planteamientos que se formularon en un documental que vi hace unos días atrás, unos meses atrás, que se llama Hoy y No Mañana, sobre el movimiento Mujeres por la Vida. Y resaltar dos aspectos. Lo primero que se señala, o quisiera destacar como idea de ese documental, es que la dictadura fue una dictadura machista, y lo cual repercute también en una cultura machista que nos afecta, y la justicia no es ajena a esa cultura. Pero también otro aspecto es la invisibilización de la represión sufrida por las víctimas mujeres, ¿ya? Yo, para complementar estos aspectos, por ejemplo, les quisiera decir que son solamente 190 las víctimas entre ejecutadas y desaparecidas, de un total de 3.125 que fueron reconocidas por las comisiones de verdad que calificaron a víctimas ejecutadas y desaparecidas, que son víctimas mujeres, es decir, solamente, reitero, 190 víctimas mujeres. Por otra parte, en relación a las víctimas de prisión política y tortura, que son aproximadamente 40.000, 3.000 de estas fueron mujeres, según los informes de la Comisión de Verdad, y específicamente la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. De estas, 229, por ejemplo, se encontraron embarazadas. 11 manifestaron en sus testimonios que habían sido violadas. 20 habían señalado que habían abortado, y 15 que habían tenido los hijos en prisión. La justicia, particularmente, como bien señaló Alejandro en su introducción, se ha centrado particularmente en lo que son las investigaciones de lo que se denominó en nuestro sistema, en nuestra sociedad, las violaciones de derechos humanos más graves de la dictadura, que fueron la ejecución y las desapariciones forzadas, según se señalaba. Pero la verdad es que el derecho internacional no establece algún distingo en el tratamiento que también, por ejemplo, sufren las víctimas de prisión política y tortura, que también a ellas les afectaron crímenes de lesa humanidad. A las víctimas de crímenes de lesa humanidad corresponde al Estado establecer la verdad de lo que le acaeció, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y garantizar la no reiteración de estos hechos. Respecto a las víctimas de prisión política y tortura, la verdad es que han tenido casi nulo apoyo del Estado para acceder a la justicia. O sea, no hay ninguna repartición que les pueda llevar su caso a la justicia, y por tanto solamente los casos se judicializan en la medida de que la víctima recurre al sistema jurídico a través de la actuación de su abogado o abogada que le representa. No es el Estado el que asume la obligación, y esto es importante señalarlo, que no es la víctima la responsable de promover la acción de la justicia, sino que es el Estado el responsable de hacerlo, ¿ya? Pero además hay otro aspecto muy importante, que también algo mencionó Alejandra en su presentación, que es que los antecedentes relacionados con el reconocimiento de las víctimas de prisión política y tortura están afectos a un secreto de 50 años. Ni siquiera los tribunales de justicia pueden acceder a ellos, sino solo a la medida que la víctima recopila sus antecedentes, los pide al Instituto Nacional de Derecho Humano, que es el actual custodio y guardador de estos antecedentes, y así con su defensa letrada presenta la respectiva querella o la demanda dirigida primero a investigar y sancionar el crimen que le afectó, y en segundo lugar a la reparación.
Y esos antecedentes de la Comisión Balech, como les comentaba, están afectos a un decreto de 50 años. Entonces, claro, la justicia eventualmente, porque lo permite el Código de Procedimiento Penal, podría, en la medida que toma conocimiento de estos hechos que constituyen o revisten el carácter de delito, promover las investigaciones de modo propio, de oficio. Pero, sin embargo, no se hacen porque estos antecedentes están afectos a un secreto de 50 años. Entonces, creo que hay algunos elementos importantes a considerar para establecer de que el caso de Aidé, el que fue judicializado y que terminó por una condena en caso de aplicación de tormentos como tortura durante la época de la dictadura, es un caso excepcional. Que, en este caso, además, hay que mencionar otra excepcionalidad, que un ciudadano realizó la denuncia respectiva ante la judicatura que permitió la investigación o el inicio de la investigación de este procedimiento que terminó con la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema. Y posteriormente, ahí se querella y posteriormente ejerce su derecho a la reparación. Pero yo creo que, insisto, ahí hay algunos elementos importantes que explican el por qué la justicia ha sido tan esquiva para las víctimas de prisión política y tortura, que fueron mujeres y que fueron, que en el caso de Aidé, además se encontraba embarazada al momento de haber sufrido la represión que la afectó. Gracias. No estoy viendo a los demás panelistas, así que no puedo saber quién quiere tomar la palabra ahora. Nicole. ¿Ahora se escucha? Sí. Sí. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá escuchándonos. Y bueno, quisiera como un poco sumarme a la idea de que el gobierno no ha cedido tan ante los ideales conservaduristas que ha tenido pese a la impugnación popular, tanto ayer como hoy. O sea, hemos tenido casos de represión, de violación sistemática a los derechos humanos desde la dictadura, y el gobierno ha sido totalmente negacionista. O sea, ahora mismo, en el contexto de estallido social, no se brindó apoyo real a personas que fueron violadas, torturadas, tratadas de forma cruel por los militares, por las policías. Entonces, bajo eso existe una victimización, una retraumatización, y se reviven estas prácticas que son heredadas de la dictadura para las víctimas. Ha sido un proceso muy difícil. Y las agresiones, tal como decía él, a las mujeres fueron invisibilizadas por las instituciones y también por los medios de comunicación. O sea, fueron el INDH y las organizaciones feministas quienes levantaron el tema en los medios de redes sociales y medios independientes. Pero el ministerio y el gobierno no se pronunció frente a la violencia de género. De hecho, no se implementó ninguna política hacia el abuso sexual y la violencia político-sexual. Entonces, entendiendo eso también, entendiendo que existe una cultura totalmente machista hacia la violencia, o sea, desde la violencia contra la mujer, desde los uniformados, esto lo hace completamente cómplice. Y lo que quería yo comentar era el tema de que no hay una perspectiva feminista y de derechos humanos dentro del sistema judicial. O sea, este es un sistema que se tiene que reestructurar completamente. Y desde que se consolidó, ha sido un sistema judicial patriarcal. O sea, no sé cómo esperarlo. Las leyes no están hechas para mujeres. Eso. Constanza. Hola a todos y todas. Me gustaría partir agradeciendo la posibilidad de este espacio y de dar una discusión tan importante al calor también de esta película que si bien costó que saliera a la luz, qué bueno que lo hizo. Y partir haciendo un reconocimiento también a las compañeras y al compañero panelistas con quien tengo la oportunidad de compartir. Creo que son todas luchadoras muy admirables en sus distintas áreas y de verdad me siento muy afortunada de poder compartir acá algunas reflexiones conjuntas. Me surgen varias reflexiones a propósito de la pregunta que hace Alejandra al calor del documental, ¿no? La primera es que la justicia no es neutra, la justicia tiene género y el género que tiene es masculino. Hay una imagen en la que se detiene la cinta que me permite aproximar, que creo que es muy simbólica de esta afirmación, y que es cuando precisamente el tribunal que finalmente ve la causa de Aidé
después de sucesivas suspensiones de vista de la causa, una y otra vez, con la revictimización que eso significa, y finalmente se detiene en la imagen de los 5 ministros de corte que son todos hombres. Y me recordó mucho la imagen del primer gabinete, del gabinete de 1990 con Patricio Elwin, a propósito de que sale a la luz, donde también era un gabinete de puros hombres. Entonces uno ve la transición de 30 años, donde, digamos, podríamos decir, empieza la justicia transicional y donde tenemos un logro dentro de esa justicia y está marcado por lo masculino. Y esto tiene mucho que ver con la idea de la justicia sostenida en términos de igualdad ante la ley, pero la igualdad ante la ley hoy día la tenemos, digamos, está sostenida sobre una concepción meramente formal de la misma y no sustantiva. Y el problema de la igualdad formal, es decir, simplemente decir todos los mismos tratamientos, es que esta igualdad tiene una vara y esa vara tampoco es neutra. Está hecha a medida de quienes crean y administran el sistema de justicia. Y es lo mismo también que opera respecto a la política, la vara de lo masculino como vara, digamos, de lo que debiese ser, de para quién responde. Y esa vara construida a medida es a medida, digamos, de los sujetos dominantes, que hoy día son hombres, son blancos, son ricos y generalmente además sobre es una justicia que tiene sus pilares también en los estereotipos de género. Y eso lo vemos a lo largo de distintos tipos de tratamientos judiciales donde las mujeres son tildadas de distintas maneras, son estereotipadas de distintas maneras, afectando profusamente la posibilidad de sentencias con enfoque de género, la posibilidad de sentencias con enfoque de derechos humanos y, por tanto, la posibilidad de justicia. Y ahí, quizás para no extenderme mucho más, decir que esta igualdad formal de la justicia omite que la violencia cotidiana, que la tortura en dictadura y que la cultura de la impunidad que está vigente todavía en nuestro país, la vivimos distintos hombres y mujeres. Y que nosotras además sufrimos la invisibilización histórica, que también es un tema que yo creo que es importante relevar, que sufrimos también la cultura del acoso y de la violación, sufrimos la revictimización en los espacios institucionales, y también sufrimos el cansancio de la búsqueda, muchas veces infructuosa, de justicia, que también se problematiza en una conversación que tiene Aide con Eva en la cinta. Y por eso es que no sorprende que de ahí aparezca el estallido feminista de 2018, que de ahí la particular atención que surge también respecto a la violencia sexual en el contexto del estallido social de 2019, y de ahí también los casos, los aumentos de casos de violencia contra las mujeres en esta crisis sanitaria, y la necesidad de articulación por fuera también de las mismas. Entonces, vivimos en una estructura y en una institucionalidad de carácter profundamente patriarcal, que invisibiliza lo femenino y que responde como vara de justicia a lo masculino. Y yo creo que eso es parte de esta excepcionalidad que plantea Alejandra respecto a la búsqueda de justicia, verdad y reparación para nosotras mismas, las mujeres. Muchas gracias. Aide, te escuchamos. A ver, hiciste una pregunta tremenda, ¿eh? Pero bueno, primero, tal y como ha señalado Francisco, partiendo como desde lo más macro, digamos, lo que ha señalado Francisco, claramente, el Estado de Chile, en lo que se refiere a las víctimas sobrevivientes de prisión política y tortura, lo que hace es calificar con entre 13 y 14 años de tardanza, con lo cual incumple la obligación de los estados de ser pertinente, oportuno, ¿no? Lo hace con tanta tardanza que, por ejemplo, personas que fueron víctimas, mujeres, dirigentes, valiosas resistentes, que fueron víctimas de prisión política y tortura, como mi madre, ella ya estaba fallecida al momento en que se comienza a operar la Comisión Valech, ¿no? Ella fue calificada, pero fue calificada ya fallecida. Y ahí viene otro desastre, y es que los ya fallecidos quedan fuera de todo reconocimiento por parte del Estado, excepto que quedan en la nómina de los sobrevivientes calificados, pero ya fallecidos. Esa responsabilidad es la responsabilidad del Estado. Al Estado se le murió esa gente sin que fueran capaces de siquiera hacer un breve homenaje. Esa es una de las primeras cosas, pero la siguiente es que inmediatamente después de calificar, aquí lo que pasa es que por un lado no hay un órgano continuador
que acompaña a las víctimas calificadas en su búsqueda de verdad y justicia, que otra obligación del Estado hacer, y además está el tema de la imposición de los 50 años de silencio, con lo cual está forzada a ir una y otra vez la persona a repetir, y esa es la razón por la que quienes han visto la película verán cómo a lo largo de más de una década de entrar y salir de tribunales y de entrar y salir de entrevistas en el servicio médico legal y en las mil partes donde uno, porque al final es uno el que tiene que andar probando que uno fue pasado a llevar, que uno fue víctima de tortura. Y entonces tienes que probar con esa cantidad de años de distancia una y otra vez que efectivamente pasó lo que tú dices que pasó y aportar las pruebas y todo eso, con todo lo que eso significa también del punto de vista de la transgresión, y eso sí tiene mucho de género, ¿eh? Tiene mucho, mucho, mucho. O sea, hasta el día de hoy tú te encuentras con personas que en medio de esa verificación de antecedentes, de exámenes en el servicio médico legal o donde sea que te envíen, se les sale esto de, bueno, ¿y usted qué hacía ahí? Si es una cuestión de hombre. bueno, lo otro es señalar que en el propio informe Balech, si uno lo revisa, se va a dar cuenta que el espacio que ocupa lo que las mujeres se atrevieron a balbucear ante la comisión es apenas un parrafito. Un parrafito que consigna el número de mujeres que se animaron a decir que fueron abortadas. Yo les puedo garantizar que fueron muchas más. A medida que esta película misma ha ido avanzando, son muchas más las compañeras que han ido diciendo, sí, yo no lo dije ante la comisión, es más, por un problema con los hijos, un problema con que su pareja, con qué sé yo, no querían que supieran ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Entonces no lo mencionaron, simplemente probaron que habían estado presas. Esa fue una práctica deliberada, una práctica eugenésica. De la misma manera como a mí me dijeron, un terrorista menos, a esas compañeras también se las abortó con esa lógica. Estoy segura de ello. Estoy segura que el tema era hacer daño, pero además eliminar la semilla allí mismo donde tenía que crecer y fructificar, en el vientre materno, ¿ya? Finalmente, creo que, tal y como dice Constanza, hay una lógica en la cual las cortes se terminan siendo parte del modelo de impunidad, que es un modelo pactado, un modelo que ha operado con mucha fuerza en el mundo de la prisión política y la tortura en particular, porque asumen y les aterra la idea de que nosotros recordemos quiénes, recordemos dónde, y esperan a que nos volvamos completamente viejos, gagá, y ojalá nos muramos, para seguir viviendo en la más absoluta impunidad. Y la otra cosa que quería señalar es que si hay algo que yo aprendí en esta experiencia de prisión política y tortura, que desde luego la película relata mi primera experiencia de prisión política y tortura, pero yo viví en Chile todos estos los años posteriores y siempre fui una resistente y por lo tanto viví además otros momentos de prisión y otros momentos también de tortura, pero que la violencia sexual es un elemento que se aplica en tortura como una forma de destruir a las personas, como una forma de hacerles rendirse y entregar su dignidad, su alegría de vivir, su integridad. Eso tiene todo que ver con el disciplinamiento social, y el disciplinamiento social, o sea, la violencia sexual como disciplinamiento social, además tiene todo que ver con hacer la pega que tiene que hacer el torturador, destruir al enemigo interno. Destruir al enemigo interno, en el caso de las mujeres, particularmente porque están metidas en lo que no les corresponde, y si están esperando un hijo, bueno, pues eliminarlo antes que se le ocurra crecer y ser un niño que pueda opinar, que pueda participar. Me preocupa a mí especialmente porque sé que las sobrevivientes podemos hablar,
pero me preocupa mucho la situación de aquellas compañeras que fueron detenidas, desaparecidas o ejecutadas estando embarazadas, muchas de ellas embarazadas de término. Muchas gracias, Aide. Antes de ir a una segunda pregunta de este panel, les quiero recordar a quienes nos están mirando hoy día que pueden hacer preguntas a través de las plataformas en que estén observando este panel y al final nuestra moderadora nos transmitirá alguna de esas preguntas y las vamos a tratar de contestar en este diálogo. La segunda pregunta tiene que ver con esta doble cara de un discurso que por un lado promueve una forma de mujer, una forma de maternidad y de la que nacen los actuales movimientos pro vida. Sin embargo, a las mujeres que fueron víctimas de prisión política, se las castigó por no aceptar o por haberse rebelado en su acción contra ese modelo de mujer, contra ese modelo de madre, al punto de asesinar a sus hijos, en los casos que eso se presume, o no saber su destino, que también Aide lo ha dicho varias veces, ella no tiene constancia de que su hijo haya sido asesinado. Sin embargo, las torturas que ella vivió, los torturadores hicieron una fiesta de ese hecho, de ese hecho de herirla profundamente en lo más preciado para ella, pero también en el valor que estos mismos sujetos, después afuera, en sus expresiones políticas, levantan como gran valor social, como es la maternidad o la santidad de la maternidad. ¿Debería haber existido o debería existir algún organismo, así como se hizo una comisión Balech, un organismo que investigara la violencia, la tortura con una perspectiva de género, la violencia específica hacia la mujer? Por ejemplo, ahí de ponía el caso de su madre, que también fue víctima de tortura, pero como su participación fue una tortura instrumental para atraparla a ella. ¿Cuántas otras madres vivieron lo mismo y no están? Porque me sorprende también el registro de tortura en las mujeres tengan una presencia tan baja. Cada vez que se atrapaba a un dirigente político, se había torturado, apresado a la polola, a la mamá, a todas aquellas mujeres que estaban vinculadas. ¿Por qué esos testimonios no se han recogido o se naturaliza la idea de que la mujer adulta puede soportar violaciones? Es parte de lo que le toca y no se considera tortura. Les dejo la palabra. Ahora partamos con Constanza. ¿Quieres responder o...? Sí. Es interesante la pregunta porque, bueno, tiene distintas dimensiones. La primera de ellas tiene que ver con este doble estándar de los denominados pro vida, pero que muchos llamamos los antiderechos más bien, que tiene este doble estándar, sobre todo respecto de lo ocurrido durante la dictadura, y que hoy día van frenando derechos de mujeres en distintas dimensiones y caminos. Y creo que parte de esta dificultad ha sido, bueno, parte de esta dificultad de poder llevar a cabo mayores investigaciones o poder tener mayores relatos, mayores denuncias, tiene mucho que ver con la cultura de la impunidad que existe y también con cierta cultura de la violencia y del maltrato hacia nosotras como mujeres. O sea, para nosotras hoy día es muy difícil poder acceder a la justicia y hay obstáculos que tienen que ver con los propios obstáculos institucionales, pero también con los obstáculos de género propiamente tal que existen en las instituciones de justicia. Tiene que ver con los estereotipos de género que podemos ver en un montón de sentencias.
tiene que ver con la revictimización que vivimos muchas veces, una y otra vez, y de hecho creo que en el documental se muestra eso también, cómo cada vez que había que ir, que Aide y su hija tenía que ir a esperar la vista de la causa, significaba un proceso, significaba prepararse. Y eso es lo que viven también muchas mujeres que hoy día se enfrentan a la posibilidad, a la valentía muchas veces de denunciar situaciones de violencia, casos de violencia, pero que vemos una institucionalidad que opera como disuasivo de seguir adelante con esto. Lo vemos en los casos de violencia femicida, por ejemplo, donde muchas veces hubieron denuncias previas y la institucionalidad no fue capaz de responder. Entonces, al final, yo creo que hay por un lado un elemento disuasivo, hay una resistencia institucional y política al género también, porque incomoda, porque la perspectiva de género supone poner sobre la mesa una desigualdad y una injusticia que no es cómoda para quienes dominan, digamos. Pero por otro lado, también creo que la parte quizás más esperanzadora y que yo creo que la estamos viendo ahora tiene que ver con que cuando la justicia entre nosotras las mujeres también tiene ciertas características y tiene que ver, por ejemplo, que cuando una de nosotras despierta, despertamos todas mucho también. Y creo que el 2018 es parte de eso, es parte de ese proceso. O como cuando una logra justicia, es también justicia para muchas. Creo que esta consigna que surge, digamos, el 2018 y quizás desde mucho antes, pero esta idea de lo hago por mí, por todas mis compañeras, es muy cierto. Yo creo que es muy propio de la justicia que se busca entre mujeres y entre feministas. Y creo que ahí hay algo de lo cual hoy día nos podemos aferrar para poder pensar en cómo le ponemos fin, digamos, a esta cultura de la impunidad y a esta cultura de la violencia que disuade a que las mujeres podamos contar nuestra historia y podamos buscar y alcanzar la justicia finalmente. Nicole, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, siguiendo la idea, que las leyes también, como sabemos, están hechas para los criminales y los cómplices, o sea, existe una impunidad y es impuesta y legitimizada por los poderes del Estado. O sea, no hay protección a las víctimas en los tribunales, hay una falta de compromiso enorme con los sobrevivientes de violencia de género. Y es complejo porque se nos criminaliza, se nos castiga, se nos cuestiona. Hay un resguardo y un respaldo a los violadores de derechos humanos o a los agresores de las mujeres. Hay un encubrimiento. Entonces, no tenemos idea de quiénes son los responsables y siguen libres en las calles como si nada. Entonces, ante eso, poner una denuncia, iniciar una acción judicial es muy complejo porque uno no tiene confianza en este sistema judicial y no cree en él. Es súper como decepcionante. Entonces, la idea, o sea, es como reestructurar este sistema judicial para que sí apoye a las víctimas y que tenga esta perspectiva de género en cuanto desde la universidad, porque esto se va a seguir perpetuando porque es una cultura de la impunidad. Y si hay impunidad, van a seguir estos crímenes de lesa humanidad, va a seguir la represión, va a seguir la violación a los derechos humanos. Tiene que haber una investigación y una sanción rigurosa. Tiene que haber castigo a los culpables. Francisco. Muchas gracias, Alejandra. Mira, a propósito de este planteamiento, la doble cara, de una forma de mujer, una maternidad santa, que se plantea en contraposición a aquella mujer que es víctima de la violencia política por haberse rebelado, y que llega a los agentes al punto de que pueda matar, por ejemplo, al fruto de dentro del vientre materno, evidentemente yo observo una contradicción moral grosera. Una contradicción moral en términos de que si alguien va, por ejemplo, a creer en la vida, la consecuencia necesaria es que en caso alguno se puede justificar realizar actos tan aberrantes como el que afectaron a Aide. Debemos aspirar a actuar con coherencia en todo ámbito de cosas. Inmoral, evidentemente, que es un aspecto sustantivo en nuestro desempeño en la vida cotidiana. Pero esa contradicción moral que, por ejemplo, uno podía observar en los victimarios,
uno ve que ha trascendido esto y que hoy por hoy también se observan en el tratamiento que algunos agentes de la Administración de Justicia pueden dar a las víctimas de prisión política y tortura. O a las víctimas que, por ejemplo, como en el caso de Aide, se encontraba, además de ser víctima de prisión política y tortura, se encontraba embarazada. Aide algo mencionó a propósito de su testimonio. O sea, le preguntaron, oye, ¿y tú qué estabas haciendo allí? Por ejemplo. Eso no puede ser. Entonces, eso lleva a una revictimización y que nos reconduce a algo similar a la consulta que nos formulaba al principio, Alejandra, en el término de que este es otro obstáculo que, en definitiva, que a propósito del trato indigno que puede recibir la víctima ante o por parte de los agentes de enjuiciamiento criminal, le impiden o evitan que ella judicialice su caso, ¿ya? Entonces, a la pregunta también que tú formulabas relativa a si es necesario un órgano que investigue este tipo de conductas con una perspectiva de género, yo creo que sí es necesario. Y es necesario que se haga cargo, eventualmente, este órgano de también atender las situaciones de violaciones, evidentemente, que ocurrieron durante la dictadura, que eso, como son crímenes de lesa humanidad, no prescriben. Eso es que es una deuda del pasado que es del presente y tenemos que atenderla debidamente como sociedad, como Estado. No puede quedar esa deuda insoluta. Hay que asumirla, hay que investigar esos crímenes, visualizar con ese enfoque de género la violencia sexual que y los otros tipos de violencia que se ejercieron en contra de las víctimas de sexo femenino, particularmente. Y creo que esto no solamente tiene que llevarnos a que existe un órgano que promueva esto, que tiene que ser capacitado, educado en derechos humanos con esta perspectiva de género, sino que también, por cierto, la capacitación de la judicatura y todos los agentes que trabajan en el apoyo del juzgamiento de crímenes de esta naturaleza. Eso quisiera comentar. Gracias. Aide. ¿Sabes qué? Se nos está yendo un detalle que es no menor. Probablemente hoy día no estaríamos conversando, ni hubiera existido querella, ni hubiera existido nada de nada, ni un don Vicente maravilloso que se conmociona con un titular que ve en una publicación, si no hubiera existido otra mujer que, siendo profesional, al conocer del informe Balech, lo que hace es decir, yo quiero hacer un artículo sobre las mujeres que sufrieron tortura. Y esa periodista es ni más ni menos quien hoy día nos coordina, ¿no? O sea, todas estas cosas comenzaron la culpable, digamos, la que lanzó las rosas al mar y sembró ahí sin esperar nada, porque la verdad es que yo creo que, salvo hacer el artículo, la Alejandra nunca pudo prever todo lo que iba a pasar después. Yo, desde luego, no. O sea, a mí todo ha sido... Entonces, es una mujer, es una periodista, pero también es una perspectiva particular con la cual se ven las cosas, que es la que hace que la Alejandra vaya a buscar mujeres que han sido torturadas y que fueron calificadas Balech. Y yo, la dirigente, la que ya había aprendido a protegerse y a existir a partir de una condición de dirigente y no de mujer abortada. Yo no había dicho una palabra al respecto, ¿ya? O había intentado más bien decirlo al par de personas más cercanas que tenía y ambas me habían dicho, cállese mejor, ¿ya? Pero bueno, finalmente, entre el 75 y el 2004, yo abro mi corazón con la Alejandra y así las cosas van avanzando. Sin embargo, vas dando botes al punto que en 2016, cuando la Corte Suprema finalmente se pronuncia sobre esta causa, lo que hace es decir con toda claridad que ellos se van a pronunciar única y exclusivamente respecto de los apremios ilegítimos cometidos en mi contra, que no pueden pronunciarse respecto del nonato, porque el nonato no alienta vida y por lo tanto no es sujeto de derecho. Yo les doy firmado que muchas de esas personas que sostienen esa teoría a la hora de omitirse de hacer un pronunciamiento respecto a un aborto forzado en tortura, son personas que en otras circunstancias dirían que el niño tiene existencia desde el momento de la concepción. O sea, ese permanente ir y venir entre un doble estándar que te acomoda para una cosa y te acomoda para otra. Cuando haces esto de decir que el nonato no alienta vida y no te pronuncias respecto de el aborto forzado en tortura, lo que estás haciendo
es lisa y llanamente haciéndote parte y cómplice de la impunidad de los criminales que además se declararon autores y orgullosos, más allá de que después la corte los haya considerado ancianos y enfermitos y con irreprochable conducta anterior. Bueno, creo que a propósito de lo que decía Nicole, que también de alguna manera ha señalado Constanza y Pancho, es que la nueva constitución nos ofrece una gran posibilidad. El hecho de que podamos imaginar, soñar, idear un ordenamiento que nos permita, un ordenamiento que elijamos y un ordenamiento que permita que un eje pivotante en la constitución sea el de los derechos humanos, ¿no? En el intertanto nos ha quedado demostrado con el estallido que el tramo que existió entre el fin de la dictadura y la posdictadura al estallido derechamente no significó ningún cambio sustancial, porque lo que tenemos, o sea, lo que obtuvimos finalmente son estallidos populares, gente fallecida, gente quemada en supermercados, gente perseguida, represión, y eso, en eso no cambió nada, y quién sabe si hasta empeoró, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un camino, pero el doble estándar es un tema al que yo creo que hay que entrarle y entrarle firme. No, ¿me están escuchando? Sí. Quiero recordarles a las personas que nos están acompañando que pueden hacer preguntas a través de las plataformas en que estén. Mientras se animan a hacerlas, yo le voy a hacer otra pregunta a este panel. Ustedes mencionaban que las barreras estructurales que existen y que muchas veces, en mi experiencia como periodista, desalientan incluso a los propios luchadores de derechos humanos que hacen el cálculo de la economía procesal, ¿no? ¿Para qué voy a insistir en este caso si el caso no va a llegar a ninguna parte? ¿Para qué voy a presentar una querella, por ejemplo, por los nonatos si ya sé, hay un pronunciamiento que la Corte no los considera sujeto de derecho? Entonces, el documental Aide y el pez volador, si algo maravilloso deja a pesar de tanto dolor, es que a veces las cosas pasan. La querella no la presentó nadie que conociera Aide, y de hecho ya se enteró de la peor manera de que se había interpuesto, y este abogado que la interpuso, la puso como en su condición de ciudadano alarmado por estas graves violaciones a los derechos humanos, y viajó hasta Valparaíso, porque él vivía en Santiago, viajó hasta Valparaíso, que era la corte, el tribunal que a él le pareció competente porque las torturas se habían producido ahí, y presentó este escrito que es muy contundente, muy bien argumentado y que argumenta desde el comienzo tanto por Aide como por su bebé asesinado en el vientre. Y este acto empieza a ser recogido, y hay que decirlo, son hombres, pero son hombres que fueron sensibles a esta publicación. Fue primero don Vicente y después alguien. No sabemos, no sé si se sabe, pero alguien en el tribunal lo declaró admisible, aunque podría haber por la forma solamente, por este escrito de un señor que está presentando un artículo periodístico por una mujer que ni siquiera conoce, podría haberlo rechazado él mismo. Se acoge a tramitación, llega a manos del magistrado Alejandro Solís, que es también un juez que fue castigado por su carrera, fue obviamente torpedeada por haber defendido o haber hecho lo que tenía que hacer, digamos, que era aplicar las leyes también a los violadores de derechos humanos, investigar los casos, aunque tuviera, porque en este caso también eran pocas evidencias las que tenía, pero investigó a pesar de eso. O sea, a lo que voy es, en este caso en particular hubo muchas cosas que hicieron cosas a pesar de que las probabilidades eran pocas, y con todas las ataduras que tiene nuestro sistema judicial,
con esta benevolencia hacia, hacia los hombres de mayor edad, como si eso borrara lo que hubieran hecho en el pasado, las prescripciones, medias prescripciones y todo, digamos, toda esa benevolencia a estos hombres que actuaron pagados por el Estado, que convierte su crimen en con una mayor alevosía, suceden cosas. ¿Qué creen ustedes que a partir del 18 de octubre, me parece a mí que hay más Vicentes Barzanas, hay más Aidez Oberreuter presentando o intentando acciones imposibles? ¿Creen que esa fuerza o esa energía puede ser motor de cambio más allá del cambio constitucional que todos esperamos que ocurra? Constanza. Sí, voy yo. Una de las reflexiones que también me quedó de la película es precisamente sobre cómo la tortura opera muchas veces, o digamos, en el caso chileno en particular, y creo que lo decía Aide, cómo buscaba frenar y romper la posibilidad de comunidad, de proyección, de vida. Al final el terrorismo de Estado lo que logra es precisamente eso, es aplacar, es acallar, es intentar de que cada uno se vaya por su lado a través de la vergüenza, del miedo, de la decepción, de distintas emociones. Y esas comunidades rotas, sin embargo, empiezan a recomponerse, y creo que en este caso en particular, cómo se va recomponiendo desde el rol que tiene Alejandra, Vicente, Eva, y todas estas personas anónimas que nombra Alejandra, y se va forjando esta comunidad, muchas veces anónima, pero que va construyendo algo que no es solo justicia, yo diría, que es la reparación más profunda, que es la posibilidad de reencontrarse o de sentir que hay algo que es posible, que hay futuro. Entonces, a la última pregunta de Alejandra, yo creo que sí, yo creo que desde el dolor que muchas veces significan estos casos y pensando también en el 18 de octubre, la posibilidad de construir comunidad a propósito de eso es también construir poder. Y creo que el poder finalmente nos va a llevar a la justicia. Y nos va a llevar a la justicia este poder mancomunado, digamos, que se forja a propósito de ideas colectivas y de sueños colectivos. Que fueron en los 80, en los 70, en los 80, que fueron esos sueños colectivos que quizás entre muchos no nos encontramos circunstancialmente en la historia, pero sí nos encontramos en esa lucha. Y creo que cada vez que encontramos un poquito de justicia es también una bocanada de aire para seguir adelante. Y por eso creo como... muy personalmente, que un poquito de gracias también a todas y todos estas personas, incluyéndolas a ustedes, que forjaron esta comunidad. Porque creo que esta comunidad es la que también nos da una bocanada a las nuevas generaciones, que nos ha tocado también difícil este último 2 años, o 3, ya no sé cuánto, pero nos ha tocado difícil porque son bocanadas de aire. Son bocanadas de aire para seguir la lucha. Y ahí un gran gracias a todos. Pero yo creo que sí, que se puede ir construyendo comunidad, que la comunidad es poder, que con poder se logra justicia y que con justicia se sigue construyendo futuro. No se te escuchó, Alejandra. Francisco, ¿quiere opinar al respecto? Bien, perdón, no lo había escuchado. Bueno. Sí. A la pregunta, Alejandra, bueno, estas barreras estructurales son múltiples y son muy difíciles de superar. Y claro, la lucha contra esas barreras estructurales, en el caso específico de AIDE, son esfuerzos de excepcionales, de personas excepcionales que permitieron superarlas. El caso de AIDE, de hecho, yo creo que, bueno, se afinó una parte, o se acabó una parte que hice relación con la primera denuncia que realizó don Vicente, en la cual AIDE posteriormente se creyó y terminó por el delito de tortura, o aplicación de tormentos como crimen de lesa humanidad,
pero hay otros aspectos de los hechos criminales que afectaron a Aidé que no han sido juzgados. No había una sanción de los responsables, por ejemplo, por el secuestro que sufrió Aidé. Las sentencias de los tribunales de justicia no se hacen cargo de respecto al primer caso de Aidé, de eso específicamente. Aidé también sufrió un aborto forzado, y eso era un delito, según la ley penal vigente de la época. Y uno puede argumentar que es un crimen de lesa humanidad y, por tanto, la acción penal para perseguirlo y sancionarlo todavía está vigente, no se extingue. Son delitos imprescriptibles. Y ese es otro esfuerzo que nos ha expresado Aidé, que se puede seguir realizando con el objeto de poder encontrar y llegar a esa justicia que ha sido tan esquiva. Pero eso, insisto, como he señalado anteriormente, viene del esfuerzo particular de la víctima y no viene de un esfuerzo que surja ex oficio o de oficio por parte del Estado. Creo que hay muchos ejemplos de personas que nos han ayudado a entender, como seres históricos que somos, de que hay que dar esa lucha constantemente. Aidé es una de ellas, Alicia Lira, Joan Jara, Ángela Geria, que hoy día nos ha dejado, por mencionar solo algunas. Son muchas las personas, que mujeres y hombres, de las cuales nosotros podemos aprender que hay que persistir, hay que ser perseverante en esas luchas. Y, por cierto, más aún a propósito de lo ocurrido el 18 de octubre recién pasado. En relación a este segundo aspecto que tú planteabas, Alejandra, yo creo que hoy por hoy yo sí veo que esta sociedad puede ser un motor de cambio, de unas condiciones, de una sociedad estructurada en base a una dictadura, con un modelo capitalista que en definitiva deja de lado al respeto y protección del hombre y de la persona humana en general, de su dignidad, en fin. Yo veo hoy por hoy una sociedad más empoderada, más conocedora de sus derechos, más capaz de ejercer sus derechos a sí mismo. Y en ese sentido hay más Vicentes, hay más Aidé, hay más Alicia Lira y personas que en definitiva hoy nos enseñan que tenemos que seguir adelante por esa lucha justa que significa hacer efectivos los derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias, Francisco. ¿Nicole? Sí, bueno, hablando sobre la agresión, lo hablo de víctima. Claro, te buscan, lo que buscan las agresiones es aislarte, es demovilizarte, es producir terror. Eso es terrorismo de Estado. Y el Estado, el gobierno, no se ha hecho cargo de las víctimas de abuso policial o de represión. Las instituciones, los ministerios de la mujer tampoco han apoyado a las víctimas. Hemos visto burlas, criminalización, amenaza. Hay medidas cautelares, hablando de compañeras que han sido víctimas de trauma ocular. Los mismos carabineros lo han amenazado con sacarle el otro ojo, que le queda bueno. O sea, no hay ningún tipo de resguardo hacia la víctima. Y frente a la justicia ya hemos tenido casos en que los sumarios no hay responsables, no hay culpables, no pasa nada. ¿Y qué pasa? Que el gobierno, o sea, las instituciones, los tribunales de justicia, están una vez más se siente que están encubriendo a los agresores. Y eso no es nuevo, eso no es nuevo. O sea, nosotros hemos observado que hay nuevos pactos de silencio entre las policías. ¿En qué sentido? En que en el momento de la investigación, en el momento de entregar los sumarios, ellos no aportan con antecedentes, no hay prueba. Mágicamente desaparecen los registros de las cámaras que ellos llevan en un GoPro, dificultan la investigación. No hay, entonces, ¿qué pasa con eso? No hay culpable. Y es como en el caso del sumario de Gustavo Gatica o el caso de la gente que le disparó a Fabiola Campillay. Y esto no es nuevo, es prácticamente que la impunidad se vuelve a posicionar con fuerza. Y eso es súper grave y es muy importante evidenciarlo. O sea, a pesar nosotros de la criminalización, del maltrato psicológico, de la violencia médica que hemos sufrido, seguimos organizándonos, por lo menos yo y mis compañeros como de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, creemos que es inaceptable que los responsables materiales y políticos sigan libres y sigan en sus cargos sin ningún tipo de cuestionamiento y desde el gobierno amparados, o sea, los cuidan y los resguardan en vez de resguardar a las víctimas. Y frente a eso vamos a agotar todas las instancias. O sea, yo tengo mucha esperanza de que esto no va a ser igual que en dictadura. O sea, nosotros no, a mí y a mis compañeros no nos interesa la reparación económica. Entonces, yo quiero verdad, quiero justicia y quiero saber el nombre de las personas que nos dispararon. Yo no quiero más impunidad y voy a luchar por eso. Y que pase lo que pase, aquí voy a votar todas las instancias judiciales en Chile o en el extranjero, pero voy a seguir denunciando y luchando porque la dignidad y la justicia se haga presente, que es lo básico. Muchas gracias.
Aide, ¿quieres agregar algo? Sí, fíjate. Yo llevo actualmente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en conjunto con los compañeros que cayeron detenidos conmigo, incluida mi hija de 1 año y medio, en la misma fecha en la cual se me practicó el aborto, llevamos hoy una querella nuevamente contra la Armada de Chile. En esa querella, ahora yo ya no me puedo, porque ya el tema de los apremios ilegítimos o de las torturas, que se tipificó en Chile en 2016, las leyes no son retroactivas, como sabemos, y por lo tanto los casos de prisión política y tortura se juzgan como apremio ilegítimo nomás. ¿Cuál fue la otra expresión? Pancho usó una otra expresión, pero bueno, al final esa es la lógica con la que opera. Yo tengo muy claro, y yo creo que el ministro y todos los abogados que nos acompañan tienen claro que esta vez que voy por aborto forzado en tortura, tampoco va a ganar. O sea, tengo clarísimo que nos van a volver a rebotar. Y eso significa que voy a partir a las Cortes Internacionales. Y bueno, pues es el largo periplo que, con costo de nuestras vidas y de nuestra salud, normalmente, hemos tenido que hacer, Nicole, y que probablemente ustedes también, este es un largo, largo, largo camino, ese que hemos tenido que hacer las propias personas afectadas, los propios luchadores sociales represaliados en su momento, y que claramente el Estado ha estado ausente y no nos ha acompañado, excepto con un par de frases rimbombantes y una lagrimita farsante corriendo por la mejilla. Pero en estricto rigor, el Estado de Chile nos ha mantenido en el más absoluto abandono, y yo diría que particularmente a las mujeres, y bueno, qué decir de lo que se refiere a los niños. Les recuerdo que en el campo de concentración de Tres Álamos, nosotras estábamos presas también con niños. Eso se omite. Se omite que en los campos de concentración, se omite que en los centros de tortura habían niños. Existe una agrupación de niños, de víctimas sobrevivientes de tortura, que hoy día son niños de 40 años, ¿no? Obviamente, y que costó un mundo que la Comisión Balich calificara y reconociera como tales, porque se los entendía simplemente como una extensión de sus padres. Chile está muy en deuda con este tema. Y este es un tema que yo creo que si ya está, por lo menos en lo que a mí respecta, si ya yo quedé puesta en la vereda en la cual ahora tengo que hablar de algo que me concierne directamente y no de los presos políticos en general, bueno, pues es un camino que voy a hacer hasta el final. Muchas gracias, Aide. Tomando el tema de la soledad de las víctimas, para intentar hacer justicia, digamos, con un Estado que los mira con sospecha. Me parece muy interesante lo que dijo Nicole sobre el papel del Ministerio de la Mujer. Se los dejo como comentario para hacerles una pregunta que viene de quienes nos están acompañando hoy día. ¿Qué opinan de las bajas penas de tortura en relación a los crímenes de dictadura y qué ha pasado con la obligación de investigar, juzgar y sancionar efectivamente esos crímenes? Y se los uno a una segunda pregunta, que esta tiene que ver con lo que pasó, la segunda pregunta tiene que ver con lo que va a pasar. ¿Es suficiente establecer paridad de género en la constituyente para que la nueva constitución tenga perspectiva de género? ¿O van a seguir siendo discriminadas y
las mujeres luchadoras, por ejemplo, las mujeres luchadoras más clase social. Eso. Harto que los dejé para pensar, pero en honor al tiempo, ustedes elijan qué tema quieren responder y no sé si vamos a tener tiempo para una segunda vuelta, pero vamos con esta. Nicole. Estás muteada. Ya, ¿podrías como sintetizar la primera pregunta, que fue un poco confusa? Sí, ¿qué opinan de las bajas penas de tortura respecto de crímenes en la dictadura? O sea, las bajas penas para los crímenes de tortura que ocurrieron en la dictadura. ¿Y qué pasa con la obligación a investigar, juzgar y sancionar efectivamente estos crímenes que tenían los tribunales? Nada, yo siento, y bueno, crecí con eso, de que era una humillación, que el Estado ha perpetuado la violación de los derechos humanos porque ha generado un referente colectivo de encubrimiento, silencio, impunidad en el actuar represivo del actuar de las policías. ¿Qué pasa? Que frente a eso se vuelve a repetir la historia. O sea, yo crecí con el eslogan de nunca más, pero frente a la impunidad brutal que hubo en la dictadura y estas bajas penas que hubieron, estas bajas condenas, se repitió, lamentablemente. En el día de hoy vimos en el estallido social casos terribles. Hubieron más de 2.200 personas que sufrieron tortura y tratos crueles. Imagínate, 2.200 casos. Y ahora, según el INDH, más de 1.500 acciones judiciales en curso, y muchas de carácter sexual, contra las mujeres también y hombres. Entonces, frente a la impunidad y frente a estas bajas condenas, bajas leyes, obviamente hay un abandono a la víctima y es un problema estructural que se va a replicar, que se va a ir replicando si esto no cambia. Por eso es muy necesaria la perspectiva de género en tribunales y desde la formación. No estoy hablando desde ya cuando son jueces, sino que desde la universidad. Pues si no, esto no va a cambiar. Muchas gracias, Francisco. Bueno, bien. En relación a la primera pregunta, Alejandra, yo quisiera comentar lo siguiente. Efectivamente, las penas que se imponen a quienes han participado en delitos de, ya sea premios ilegítimos o aplicación de tormento, que es la otra categoría que se emplea, cometidos durante la época de la dictadura, que hoy ya la ley está renovada, está reformada, como mencionó Aide, a partir del 2016, que tuvo otra segunda reforma ya a partir del año 2019, sancionaba además a este tipo de delito que afectó, por ejemplo, a Aide, que es aplicación de tormento a premio ilegítimo, causando lesiones, a una pena que va específicamente en los 3 años y 1 día a 5 años. ¿Ya? Es una pena que estableció el legislador, que también es baja. Si uno conoce los antecedentes de hecho del caso que afectó a Aide, a mi juicio, sin perjuicio de que la calificación jurídica de estos delitos, de esta conducta corresponde a la de tortura, la pena no se condice con la gravedad del hecho represivo y del daño que se causó. Entonces, en este sentido, yo quiero señalar que efectivamente las penas que se imponen son bajas porque hay un marco normativo establecido, era el aplicable a los delitos cometidos en esa época, que establece una pena que es muy baja, como les comentaba, de 3 años y 1 día a 5 años. Y encontrándose en ese rango temporal de imposición de pena, los tribunales de justicia están facultados por otorgar alguna medida, alguna pena sustitutiva, una medida alternativa a la pena privativa de libertad. En este caso puede ser la libertad vigilada, como fue en el caso de los sujetos condenados en el caso de Aide, que fueron condenados a la pena de 3 años y 1 día con la libertad vigilada. ¿Ya? ¿Cómo conjugamos eso con las garantías, o más bien las obligaciones estatales en materia de justicia transicional? A ver, lo que ha pasado en nuestro país, a mi juicio, es que estas obligaciones de justicia transicional fueron entendidas primeramente de un modo liviano, ligero, que no eran del todo vinculantes, que el Estado ve ahí cómo las cumple o las cumple, ¿ya? Que lo tiene como unos parámetros, como unos lineamientos a seguir, pero no las entendió como obligaciones internacionales jurídicas propiamente tales, que deben ser cumplidas de manera rígida, de manera absoluta, ¿ya? Entonces, si nosotros eventualmente entendemos que aquí
tenemos que juzgar crímenes de lesa humanidad, bien, si vamos a establecer que hay tormentos, si hay secuestro, hay secuestro, si hay un aborto forzado, hay aborto forzado, y que esto se establezca en una sentencia. Si hay una asociación ilícita para cometer este tipo de delito, o lo que he comentado recientemente, también sea sancionada esa asociación ilícita y sean sancionados en definitiva todo este conjunto de conductas criminales a las penas proporcionales a la gravedad de los delitos que se han cometido. ¿Ya? La obligación de investigar en ese sentido queda, no queda satisfecha del todo, porque hay, como en el caso de AIDE, muchos delitos o conductas delictuales que no fueron juzgadas. Queda respecto a la obligación de sanción también al debe, porque resulta que las sanciones no son proporcionales a la gravedad de los delitos que se han cometido, que es lo que nos señala el derecho internacional, nosotros como Estados debemos procurar. Por otra parte, en relación al planteamiento que tú señalabas, Alejandra, en cuanto al papel del Ministerio de la Mujer, el papel del Ministerio de la Mujer tiene que ser preponderante. O sea, no puede ser lo que estamos viviendo hoy por hoy. Es una lucha, que exista ese ministerio, es una lucha de las mujeres de nuestro país que ha sido consistente en el tiempo, es una lucha histórica. Lo que estamos viviendo hoy por hoy con esa cartera de Estado, la verdad, es vergonzoso. Tiene que visibilizar la violencia que vive la mujer, tiene que perseguirla, tiene que cumplir un rol más protagónico dentro de lo que es nuestra institucionalidad. No puede quedarse como está actualmente. Eso quisiera comentar particularmente a Alejandra. Aide, ¿me escuchas? Estás muteada, parece. A ver, ¿no? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Sí, el tema de la proporcionalidad, yo creo que, mira, queda en evidencia quienes ven la película que finalmente... yo tomo la justicia en mis manos a mi manera, ¿no? Y termino haciendo un acto simbólico en el cual, en la fecha que ese hijo habría cumplido 40 años, le liberamos. Pero le liberamos, ¿qué? 40 personas que lo habían acompañado de una y mil formas a lo largo de su historia. Eso está muy lejos de lo que en realidad la justicia de los tribunales o lo que yo denomino la justicia de los hombres fue capaz jamás de ofrecernos, digamos, ¿ya? Sí quisiera aprovechar que has puesto el tema del Ministerio de la Mujer. Yo a ratos soy de una candidez que me sorprende a mí misma, ¿no? Con todas las dudas que yo tenía del proceso que se iniciaba en los 90, lo que he denominado siempre la postdictadura, tuve gran ilusión, pero gran ilusión respecto a lo que podía representar la figura de una Secretaría de la Mujer o lo que posteriormente fue un Ministerio de la Mujer. Lo cierto es que yo hasta ahora no he visto nunca al Ministerio de la Mujer o a esa institución con su precedente, preocuparse de lo que fue la violencia en dictadura, la violencia en particular ejercida en contra de las mujeres, ¿ya? Mujeres y niños, diría yo, porque insisto que ese es el foco que vi particularmente que le interesaba a quienes veían en nosotros a enemigos internos, digamos. Pero nunca vi que estuviera dentro de un programa, nunca escribí muchas cartas pidiendo ser recibida para hablar sobre estos temas. No quería seguramente hablar de mí misma, pero sí quería hablar respecto de lo que había sucedido con las mujeres en tortura. Y nunca nos recibieron, nunca me recibieron, y hasta el día de hoy yo no he visto, menos que nunca ahora, excepto que hablan de violencia intrafamiliar, ¿eh? Pero violencia política propiamente tal contra mujeres que se salen del molde, digamos, eso es un tema que está pendiente. Y por supuesto que está pendiente en todos los estamentos. Bueno, se supone que un Plan Nacional de Derechos Humanos iba a cumplir de alguna manera
una función en la cual el país pudiera avanzar en esa dirección. Piñera II lo mandó a la Contraloría y la Contraloría se desnaturalizó al punto que ya lo más probable es que el Plan Nacional de Derechos Humanos no llegue a puerto jamás, digamos, ¿ya? O por lo menos el plan que originalmente estaba pensado. Hay ahí un tema tremendo, pesado, respecto no solo a lo que decía Pancho de capacitar, de formar a los profesionales en la forma especial, en la forma que deben trabajar con este tipo de áreas temáticas y de personas en particular, pero también hay un tema respecto de la institucionalidad que teóricamente representa a la mujer. Muchas gracias, Aide. Constanza, te queda referirte al futuro. Al futuro. ¿Es suficiente paridad de género en la Comisión Constituyente? Entre otros temas, digamos, que puedas tomar. Yo diría que lo primero es que tenemos una oportunidad histórica de terminar con la Constitución de Pinochet, ¿no? Y creo que vale la pena recordar que lo que nos hereda la dictadura son, digamos, esta cultura de la impunidad, estos pactos de silencio, toda la herencia en materia de violación de derechos humanos, de la cual no deberíamos sentirnos orgullosos y respecto de lo que tenemos que hacer mucho, pero también nos heredó un modelo. Y creo que el 18 de octubre, como culminación o como acumulación histórica de un montón de procesos de movilización y de rearticulación social, hoy día nos abre la posibilidad a pensar un nuevo pacto social. Creo que tiene sus dificultades, sus limitaciones, como es de esperarse también con un gobierno de derecha y a contrapelo de un gobierno de derecha y tan autoritario como el que tenemos. Pero en ese contexto creo que la paridad de género que logramos para el proceso constituyente es un triunfo histórico del cual tenemos que sentirnos orgullosos como sociedad movilizada. Porque estoy segura que sin las mujeres movilizadas y levantando las banderas en las calles y en el Congreso, no hubiese sido posible. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Todavía queda pendiente la discusión respecto de los pueblos originarios. Y creo que ese es un mínimo del cual ya discutimos y tiene que empezar a operar. Podríamos hablar de un montón de otras cosas respecto de cuál es el proceso que idealmente nos gustaría, pero creo que hoy día hay una oportunidad y de terminar con la Constitución de Pinochet, de terminar con la Constitución de la dictadura, al menos poder bajar sus, digamos, los cerrojos para poder pensar esta nueva sociedad que queremos vivir. Y ahí creo que cuestiones como la paridad, por ejemplo, en el sistema estatal, en los distintos niveles estatales, es algo que es valioso discutir. Creo que ahí va a ser valioso discutir también, por ejemplo, cuál es la relación que tiene que tener el Estado chileno con los pueblos originarios del territorio. Y qué nivel de relación y de, digamos, de autonomía también eso va a significar. Creo que hay un montón de discusiones que van a quedar abiertas, pero lo importante es que van a quedar abiertas. Todo lo que hoy día está cerrado lo logramos abrir. Y creo que esa apertura es la posibilidad de un cambio sustantivo que va a depender de la capacidad que tengamos de construir comunidad, de construir proyecto común y de empujar a través de la movilización social. Muchas gracias, Constanza. Nicole, quería hacer una precisión sobre el tema del Ministerio de la Mujer. Sí. Bueno, primero que todo, comprender que la violencia hacia la mujer, venga de donde venga, es un problema social y no individual. Y frente a eso, en las torturas y los tratos crueles que llevan acciones judiciales del estallido social, habían 3 mujeres embarazadas. Isabel Pla, que estuvo en ese momento como ministra, omitió toda la información, no brindó ningún tipo de apoyo a estas mujeres que fueron torturadas en su condición de embarazada, que eran 3. Hizo un silencio muy terrible. Nosotros estábamos desesperadas porque queríamos pronunciamiento, queríamos apoyo con las víctimas y nada, nada. O sea, su silencio la hizo cómplice en la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Y yo me pregunto por qué. Porque la postura de estas mujeres, y se debe también a la rotación de ministras, porque la postura de todas estas mujeres es conservadurista, o sea, todas tienen algo en común, son de un sector político negacionista, racista, conservador, que ha reprimido históricamente la libertad de las decisiones y de las exigencias que tenemos todas las mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? Que frente a esa negación,
no van a estar con nosotras, no les va a interesar y van a seguir abandonándonos. Eso quería agregar. Muchas gracias, Nicole. Estamos cerrando, pero les pido que no se vayan porque todavía nos quedan las palabras finales que les vamos a pedir a nuestros panelistas, alguna reflexión final que quieran hacer. También les quiero recordar que el próximo jueves está el segundo panel en relación a AID y el pez volador, el documental, que lo pueden ver en Miradoc. Es el jueves, el próximo panel se llama Feminismo y Violencia de Género, es el jueves 9 de julio a las 20 horas. Y mientras tanto, pueden, por supuesto, ver ya el documental a través de miradoc.cl. Les cedo la palabra a cada uno de ustedes para que haga una reflexión final. Francisco, ¿quieres partir? Muchas gracias, Alejandra. Yo, primeramente, quisiera mencionar de que el camino que nos ha mostrado AIDE, que ella ha recorrido, a propósito de todas las injusticias que ella vivió en el pasado y que hasta el día de hoy sigue viviendo, es un camino que debemos conocerlo, que debemos comprenderlo, que debemos criticarlo en términos no de cómo ella ha actuado, sino cómo ha actuado la gente a quienes ella ha recurrido, que son agentes estaduales, por cómo ellos se han comportado, cómo se han comportado las instituciones, los poderes del Estado para con AIDE y con las víctimas de la prisión política y tortura en general. Ese camino es necesario que lo conozcamos y que nosotros sepamos enfrentarlo y sepamos como sociedad superar esas dificultades que se nos han planteado. Yo, por ejemplo, quisiera invocar un planteamiento que me mencionó una compañera del trabajo, Andrea. En nuestros tribunales de justicia, cuando uno ve, por ejemplo, las sentencias relacionadas con violencia sexual ejercida sobre la mujer, me refiero específicamente a los casos de la dictadura, uno ve las descripciones de los hechos tan aberrantes que se le han cometido, o más bien, no todos los casos, pero uno en general observa una ausencia de la precisión de los hechos criminales que han ocurrido en perjuicio de las mujeres y que es necesario visibilizar, porque eso tiene que ser conocido por nuestra sociedad para que eso tan aberrante que ocurre no vuelva acá, no vuelva ojalá e idealmente a ocurrir. Creo que este camino que ha recorrido AIDE y este tratamiento que nuestros poderes del Estado dan a casos de esta naturaleza nos lleva a reflexionar también a cuán relevante es la formación en derechos humanos por parte de los agentes estaduales que participan en esto. Ya lo mencioné anteriormente, pero creo que eso es fundamental. Educación en derechos humanos, educación en derechos humanos y educación en derechos humanos, en todo ámbito, en todos los agentes, en las policías, en el servicio médico legal, en los tribunales de justicia, en los actuarios y actuarias, en los juzgadores que conocen este tipo de casos, desde el mismo gobierno, el Ministerio de la Mujer, que, en fin, toda la institucionalidad tiene que estar impregnada en una cultura de género, una cultura de poder atender esta invisibilización que ha sufrido históricamente las mujeres en nuestro país. Entonces yo quisiera finalmente darle las gracias a AIDE y a mujeres como ella que nos han mostrado un camino de lucha, de persistencia a seguir para alcanzar la justicia e idealmente el respeto y respeto de los derechos humanos de nuestro país. Sé que es una utopía, pero anhelamos, creo, todas y todos a que eso pueda ser. Ojalá algún día realidad. Muchas gracias, Francisco. Nicole. Bueno, con el tema de la represión y lo que estamos viviendo del ayer, que era la dictadura de Pinochet, y la de hoy, que hay una palabra, una frase que ha salido en redes sociales, ¿le decimos dictadura o no? ¿Cuándo? No sabemos cómo actuar frente a esto. Y yo como activista, como realizadora, creo que es súper necesario evidenciar y tener este tipo de paneles, porque pese a todo lo que pase, yo por lo menos voy a hacer frente al terrorismo de Estado y tenemos que seguir luchando para que no se siga perpetuando esta impunidad. Hay que hacer investigaciones, hay que publicar, hay que visibilizar a los responsables políticos, hay que materializar la vulneración a los derechos humanos y
sea la plataforma que sea, es súper necesario y valioso difundirlo. También me gustaría agregar que hay que desintegrar a las policías militarizadas, o sea, nosotros no somos el enemigo, eso es súper importante. Y tiene que haber una condena efectiva para los violadores de derechos humanos y sin posibilidad de indulto. O sea, a mí me parece de verdad una burla lo que hizo Piñera, que dijo, no sé si lo escucharon, pero indultó a 3 presos de Punta Peuco y dijo que fue por razones humanitarias, que quería que Chile tuviera compasión de aquellas personas que habían estado al borde de la muerte. Personas que están al borde de la muerte que asesinaron. O sea, eso es más humillación y eso es más impunidad. Esta situación no se puede dar, no, menos de un presidente de la República. O sea, es grave, muy grave. Entonces, por eso tenemos que seguir luchando y dejar de perpetuar esta impunidad. Y quería darle las gracias a Aide por este testimonio, por ser tan valiente de contar su historia. Yo me la lloré toda la película, de verdad, me la lloré toda, porque obviamente me pongo en su lugar, me da pánico que esto termine, no sé, en impunidad. Y haber conocido su historia me impulsa y me da mucha valentía para seguir hasta el final. Y yo ya lo decidí, o sea, mi camino en la vida es de lucha, es de activismo, y no voy a parar hasta tener justicia. Eso le quiero agradecer a todo el panel. Muchas gracias, Nicole. Muy inspiradoras tus palabras. Constanza. Sí, yo creo que abrazar primero las palabras anteriores, creo que son clave en los puntos que plantean, y quizás solo agregar que también es importante poner sobre la mesa que la memoria y la historia también está construida con sesgo de género. Y creo que es muy interesante poder hablar y poder reconstruir las memorias, las distintas perspectivas que llegan y que van a llegar y que van a seguir llegando. Y también la memoria que vamos a estar construyendo a propósito de los casos que hemos vivido con motivo de octubre de 2019. La memoria es un músculo que se ejercita y en ese sentido es también motor de la historia. Así que yo también agradecer y sumarme a las palabras de agradecimiento a Aide, particularmente por su valentía, por abrirnos la puerta a muchas mujeres a este pedacito de justicia, pero también a todas y todos los que estuvieron antes que nosotros y que nos abrieron camino, digamos, a poder tener una historia de lucha que es admirable y que podemos tomar la posta para poder continuarla. Muchas gracias, Constanza. Aide. El otro día te escuché, Alejandra, decir algo que es una verdad del porte de no sé qué cosa, de una catedral, diría el dicho tradicional, ¿no? Pero una verdad muy grande. Y es que todos tenemos un poquito de poder, dijiste, ¿ya? Esta historia demuestra que todos tenemos un poquito de poder. Y en la práctica eso es lo que ha sucedido. Las energías de uno tras otro, tras otro, tras otro, son los que finalmente además me empoderan a mí para salir del envase de la dirigente y animarme a exponerme en esta dimensión, tanto más personal, más íntima, más privada, de la cual toda mi enseñanza, toda mi historia, yo soy una mujer que nació el 53, tengo casi 70 años, y por lo tanto, mi formación dice, no te expongas, tú eres una señorita, tú eres una mujer que tiene, más allá de que haya sido una militante, que haya sido, y por Dios que no hemos tratado hoy día todo lo que tiene que avanzar nuestra querida izquierda en materia de igualdad, de patriarcado. Entonces, bueno, yo diría que el amor aquí, los hilos de oro que llamo yo, son los que han dado la muestra de que todo ese empeño en instalar un sistema de autodestrucción, de competencia y de individualismo, se va desmoronando poquito a poco en los gestos de cada una de estas personas. Y se va construyendo un espacio que permite que finalmente surja este pez volador que sin duda va por la vida con muchos más peces voladores y que son los que nos deben motivar hoy día a abrir las puertas y las jaulas para que ellos salgan
y nosotros nos defendamos como corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide. Quiero resaltar lo hermoso que se ve en las manos de Macarena señalando al pez volador. Mira qué lindo. Pez volador. Qué hermoso. Les agradezco a todos por haber participado en este panel, sobre todo a las más de 116 personas que nos estuvieron escuchando. También creo que esos hilos de oro que se tejieron en torno a Aide para lograr este pedacito de justicia, también se siguen tejiendo. Y en eso recojo lo que dice Nicole, lo que dice Constanza y Francisco, de que se siguen, la posta sigue, y los gestos como... si hay un lugar donde yo he visto funcionar el efecto mariposa, en el caso de este proceso, en todas sus dimensiones. Así que les agradezco y me alegra saber que esos hilos siguen por ahí tejiéndose, que resulten en un futuro mejor para todas, para todes, para nuestros niños y niñas y adolescentes. Gracias. Muchas gracias. Cerramos. Chao. Bueno. ¿Cómo es el pez volador?